más por siempre en tu presencia. Tú eres verdad, tú eres la paz. Por siempre en tu presencia, tú eres verdad, tú eres la paz. Jesús está entre nosotros, él vive hoy y su espíritu a todos da. Buenos días. Buenos días. Y saludo muy cordial para todos los presentes en la capilla del canal de Televid, para los enfermos, los ancianos, las familias que se unen a esta acción de gracias al Señor por el don maravilloso de la vida y ponemos en las manos de Él todas nuestras necesidades. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hermanos, en la presencia de Dios humildemente reconocemos que hemos pecado y pedimos perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Mueve, Señor, los corazones de tus hijos para que, correspondiendo generosamente a tu gracia, reciban con mayor abundancia la ayuda de tu bondad por nuestro Señor Jesucristo, quien siendo Dios vive y reina por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Daniel.
En aquellos días, unos hombres espiaron a Daniel y lo sorprendieron orando y suplicando a su Dios. Entonces fueron a decirle al rey: Majestad, ¿no has firmado tú un decreto que prohíbe hacer oración durante 30 días a cualquier Dios o cualquier hombre fuera de ti, bajo en pena de ser arrojado al foso de los leones? El rey contestó: El decreto está en vigor, como ley irrevocable de medos y persas. Ellos le replicaron: Pues Daniel, uno de los deportados de Judea, no te obedece a ti, majestad, ni al decreto que has firmado, sino que tres veces al día hace oración a su Dios. Al oírlo el rey, todo sofocado, se puso a pensar la manera de salvar a Daniel, y hasta la puesta del sol hizo lo imposible por librarlo. Pero aquellos hombres le urgían diciéndole: Majestad, ¿sabes qué? Según la ley de medos y persas, un decreto o edicto real es válido e irrevocable. Entonces el rey mandó traer a Daniel y echarlo al foso de los leones. El rey dijo a Daniel: Que te salve ese Dios a quien tú veneras tan fielmente. Trajeron una piedra, taparon con ella la boca del foso y el rey la selló con su sello y con el de sus nobles, para que nadie pudiese modificar la sentencia dada contra Daniel. Luego el rey volvió al palacio, pasó la noche en ayunas, sin mujeres y sin poder dormir. Madrugó y fue corriendo al foso de los leones. Se acercó al foso y gritó afligido: Daniel, siervo del Dios vivo, ¿has podido salvarte de los leones, ese Dios a quien veneras tan fielmente? Daniel le contestó: Viva siempre el rey. Mi Dios envió su ángel a cerrar las fauces de los leones y no me han hecho nada, porque ante él soy inocente, como tampoco he hecho nada contra ti. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. Al sacarlo, no tenía ni un rasguño, porque había confiado en su Dios. Luego mandó el rey traer a los que habían culminado a Daniel y arrojarlos al foso de los leones con sus hijos y esposas. No habían llegado al suelo y ya los leones los habían atrapado y despedazado. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas de la tierra: paz y bienestar. Ordenó y mandó que en mi imperio todos respeten y teman al Dios de Daniel. Él es el Dios vivo que permanece siempre. Su reino no será destruido, su imperio dura hasta el fin. Él salva y libra, hace signos y prodigios en el cielo y en la tierra. Él salvó a Daniel de los leones. Palabra de Dios. Al salmo respondemos: Ensalzadlo con himnos por los siglos. Rocíos y nevados, bendecid al Señor. Témpanos y hielos, bendecid al Señor. Escarchas y nieves, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor. Luz y tinieblas, bendecid al Señor. Rayos y nubes, bendecid al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando veáis a Jerusalén sitiada por ejércitos, sabed que está cerca su destrucción. Entonces los que estén en Judea, que huyan a la sierra. Los que estén en la ciudad, que se alejen. Los que estén en el campo, que no entren en la ciudad, porque serán días de venganza en que se cumplirá todo lo que está escrito.
ay de las que estén encinta o criando en aquellos días, porque habrá angustia tremenda en esta tierra y un castigo para este pueblo. Caerán a filo de espada, lo llevarán cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que a los gentiles le llegue su hora. Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, enloquecidas por el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues los astros se tambalearán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y majestad. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, el domingo anterior celebrábamos la fiesta de Cristo, Rey del Universo. Y veíamos cómo el reinado de Cristo está en el corazón de cada uno de nosotros. En la medida en que vivamos nuestra consagración de bautizados y dejemos que sea la presencia de Dios con su luz que ilumina el camino, con su fuerza que nos mueve a obrar el bien y alejarnos del mal. El reinado de Cristo se vive en los hogares, a través del amor de los esposos, el buen ejemplo de los padres de familia, la unidad de los hermanos. El reino de Cristo se vive en el colegio y en la escuela, mis queridos muchachos y muchachas, siendo responsables y creciendo, no solamente en la sabiduría, sino en los valores y en la responsabilidad. El reino de Dios se vive en el trabajo, respetando las diferencias políticas, aún religiosas, y conviviendo en armonía, cada uno realizando lo que le corresponde con honradez, transparencia y con espíritu de servicio. El reino de Dios se vive en la medida en que sepamos leer la angustia, la enfermedad, el hambre, el dolor de las personas y abramos el corazón para ayudarles, como hacemos todos los días, las religiosas, los empleados, con este grupo de niños tan lindos del tallercito de San José, de 3 y 4 añitos, con las niñas de acogida a Belén, que han llegado muchas de lugares tan lejanos, con las niñas de hogares infantiles San José, con los muchachos de las granjas infantiles. Vemos cómo el reino de Dios es muy dinámico. Ya en esta semana empezamos a prepararnos para el tiempo de Adviento, que es un tiempo de expectativa, de esperanza, para decir, va a llegar el Señor de nuevo a visitarnos. Por eso en la primera lectura de Daniel se nos hablaba de persecuciones. Siempre he encontrado la fe en Dios, rechazo en algunas personas, pero nosotros en lugar de ponernos tristes y angustiados, tenemos que ir rompiendo esas barreras. Y por eso decíamos en el Salmo responsorial, tan bellamente, ensalzarlo con himnos por los siglos. Pero nuestro verdadero himno no son las palabras, sino las acciones con las cuales sentimos que el reino de Cristo se sigue prolongando en cada uno de nosotros. En el Evangelio también el Señor nos alerta para que estemos preparados, pero preparados con alegría, con gozo, con serenidad, para el momento en que el Señor diga que terminan nuestros días y podamos presentarnos ante Él con las manos llenas de muy buenas obras. Yo hoy no voy a tener un diálogo largo con las niñas, sino muy cortico. Quiero preguntar una de las niñas que me diga qué frase le llamó la atención de la primera lectura. Ven, muñeca, tú siempre tan querida, tan atenta a la palabra de Dios. Precioso. De la primera lectura me llama mucho la atención cómo Daniel es salvado por un ángel. Asimismo pasa en la vida cotidiana, nos mandan muchos ángeles para que nos cuiden y nos libren del mal. Los benefactores que nos están escuchando, que nos ayudan a diario, hacen la labor de sus ángeles. Las religiosas son los ángeles de ustedes en los hogares. Los maestros en la escuela son los ángeles. Y ustedes mismas son ángeles
las grandes con los pequeños. Vengan para acá unos niñitos, en los estallacitos. Vean qué belleza de niños. La mayoría son hijos de mamás en la cárcel, nos han llegado como un regalo de Dios. Son todos muy juiciosos. Y una niña que me diga una frasecita del Salmo responsorial que le haya llamado la atención. Ven, muñeca, tú ya vas muy adelante, a punto de terminar también tu bachillerato. ¿Qué te llamó la atención del Salmo? Monse, me gustó mucho el Salmo porque demuestra cómo toda la creación proclama la grandeza y la gloria de Dios. Y nosotros, al ser parte de la creación, también debemos proclamar la grandeza del Señor en nuestra vida cotidiana. Que todas nuestras obras están anunciando que Dios es grande, que nos ama, que nos cuida y se preocupa de todos. Es maravilloso. Y mira cómo es Dios tan grande con nosotros, que nos manda estos niñitos tan chiquitos como un regalo para que los queramos, los cuidemos. Y más tardecitos sean como tú, una niña ya grande, a punto de terminar el bachillerato, que hagan parte muy pronto del coro de los internados. Es lo que dice el Salmo, con himnos alabemos al Señor. ¿Qué más himno que esta belleza física de niños y niñas? Te agradezco mucho. Y finalmente, ¿quién quiere decirme algo que le llamó la atención del texto del Evangelio? ¿Ven? Tú nos llegaste también como un regalo de Dios desde el Chocó, has crecido en valores, has crecido en estatura. Cuando vuelvas a tus vacaciones te van a ver ya muy distinta. Papá, del Evangelio me llama mucho la atención cómo Jesús anuncia situaciones muy difíciles. Sin embargo, al final muestra la gran esperanza, pues dicen que cuando sucedan cosas duras, Él vendrá con poder y gloria. Es decir, Jesús vendrá con poder y gloria cuando nosotros nos encontremos en situaciones muy difíciles. Ese mensaje que tú estás diciendo, lo estás viviendo, porque yo conozco todo tu recorrido y la forma tan linda como tú has ido superando cosas que antes te herían y hoy te hacen alabar al Señor. Estas niñitas también, estos muchachitos, han superado situaciones muy difíciles gracias al amor de todos, a la colaboración de los benefactores. Y qué rico que algún día dijéramos en Colombia, ya no hay niños con crisis de hambre ni de enfermedad, porque pudimos ampliar de tal manera los internados y cada uno tomó responsabilidad social, que dijera, es algo que el Señor pone en nuestras manos para que lo resolvamos. Te agradezco mucho. Sigue adelante. Bueno, muñequitos, se me van a preparar el puesto, a seguir cantando con el Señor, todos juiciosos. Orad, hermanos, para que el sacrificio nuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso.
Recibe, Señor, estos dones sagrados que nos mandaste consagrar a tu nombre y para que ellos nos hagan gratos a tus ojos, concédenos obedecer siempre tus mandatos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien, por su misterio pascual, realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que, trasladados de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Es el momento de pedir el descanso eterno para nuestros seres queridos, nuestros padres, abuelos, parientes, amigos,
que un día compartieron con nosotros la bella experiencia de la vida terrena y hoy desde el cielo viven la linda experiencia de la presencia plena de Dios. Pidamos por nuestros benefactores, que en vida nos colaboraron para el sostenimiento de esta obra tan linda de los internados. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que al muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles Santa Laura Montoya y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, porque somos los hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con alegría de hermanos nos damos el saludo de la paz. Cordero de el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, la palabra tuya estará para sanar. El Dios de paz.
gracia y perdón trajo al mortal. Ven, Salvador, ven sin tardar, tu pueblo santo esperando está. Ven, Salvador, ven sin tardar. El sendero vino a traernos el perdón, vino a morir en un madero, precio de nuestra redención. Ven, Salvador, ven sin Oremos. Dios Todopoderoso, ya que nos has alegrado con la participación en tu sacramento, no permitas que nos separemos de ti por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La Alcaldía de Medellín nos solicita que hagamos este aviso social, conscientes de la muy buena audiencia que tiene la Eucaristía, es un aviso muy importante. Los estamos invitando a que asistan a la jornada gratuita de vacunación. Atención, los niños, mamás, papás, jornada de vacunación gratuita en todos los puntos de la ciudad este sábado. Será una jornada de 8 de la mañana a 4 de la tarde. 8 de la mañana, 4 de la tarde. Muy atentos, por favor, para la vacunación de los niños. Esta invitación de la Alcaldía de Medellín, Monseñor. Muchas gracias. Yo agradezco la oportunidad que me da el canal de Televid para esta Eucaristía, en la que oramos por nuestros benefactores, en que le agradecemos la vida tan linda de estos internados. Quiero recordar que son 1.100 niños y jóvenes en 8 internados de Hogares San José, Hogares de Acogida Belén y Granjas Infantiles de Jesús Obrero. Vivimos 100% de la generosa donación de los benefactores, especialmente los pobres del centro que me colaboran a través del Fondo de Becas de la Candelaria. Se va llegando Navidad. Mucha gente prepara la Navidad con oración y con fervor, pero otros es un montaje solamente económico y comercial, de pronto hasta con el derroche, el despilfarro del dinero. Qué lindo, como decíamos ahora en la lectura de la Palabra de Dios, poder invertir en estos niños tan bellos que necesitan de nosotros estabilidad emocional, cariño, hogar, internado, todo lo necesario para una vida digna. Yo quiero que entonces ustedes se pongan la mano en el corazón, y qué mejor Navidad que decir, voy a llamar a la parroquia de la Candelaria para que nos ayudemos a ver que estos niños tengan una muy linda calidad de vida. Así como estos chiquitos que ustedes están viendo, tenemos centenares en los internados, miren cómo van creciendo, cómo van progresando. Espero que me llamen a la Candelaria, 231-3332, 231-3332, en lugar de quemar en pólvora que hace daño, en lugar de hacer orgías en los hogares, en lugar de dar aguinaldo a gente que nada necesita, este es el aguinaldo para el niño Dios, a los huérfanos y a los pobres que necesitan salud, alimento, estudio, les dejo esa inquietud. Muchas llamadas, quiero que se rebosen, para que tengamos más niños el próximo año con esa tan linda calidad de vida. Dios habrá de pagarles, como siempre les ha pagado, por la generosidad con que han venido ayudándonos. Yo me llamo Manuel, tengo 3 años. Vivo en el hogar del tallercito de San José. Y a Manuel ya.
porque me dan amor, comidas ricas y tengo una cama donde dormir. Bueno, es la forma de alabar al Señor, como decía el Salmo responsorial. Espero su llamada y que los corazones se abran en pro de los más necesitados y los más pobres. Agradezco a las hermanas franciscanas de Jesús y María, a Maestro Wilson, qué belleza de cor. Son verdaderos ángeles, vea lo que se logra con el amor, con el abrazo y con la paciencia para un cambio de vida. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Gracias a Dios. Un día muy feliz para todos. Bueno.